Susi, ¿me escuchas? Yo sí escucho bastante bien. Por ahí hay otro dispositivo que está prendido. Hay que bajarle el sonido para que no haga eco. Buenos días. Vamos a empezar con nuestra lección del día de hoy. Creo que me quedó un poquito alta la cámara. Voy a procurar estar volteando para allá. Es la lección número 5. Disculpen los silencios. Necesito a veces silencios para concentrarme y saber bien, saber exactamente qué es lo que voy a decir. Entonces, paciencia con mis silencios. Ay, ahí va. Todavía necesitamos ajustar aquí un poquito el asunto de la cámara. Entonces vamos a la lección 5. Es las bienaventuranzas 3. Voy a empezar con un repaso de todo lo que ya hemos visto, porque me parece importante que entendamos exactamente de qué estamos hablando. De repente he estado escuchando comentarios y leyéndolos en YouTube y me preocupa un poquito que no se esté entendiendo bien lo que estamos diciendo. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Déjenme abrirla. Ahí está. Ok. Vamos a ver. Acomodarnos. Acomodarnos bien. Que a veces este cuadrito de la pantalla me estorba para leer. Bueno, bienaventuranzas 3. Vamos a empezar leyendo Mateo 5. Del 1 al 12, por favor. Mateo 5, del 1 al 12. Mi Biblia se está deshojando, pero es la Biblia que da batalla. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ok, aquí nos vamos a quedar. Y vamos a recordar el contexto del Sermón del Monte. Es el anuncio de la presencia de la realidad del reino. Es el anuncio de que el rey está ya entre su pueblo, de que el tiempo se había cumplido. El heraldo había venido anunciando que se arrepintieran porque el reino se acercaba, y ahora el rey está confirmando el anuncio del heraldo. En este contexto, Jesús está dando el Sermón del Monte después de haber llamado a sus discípulos, y veíamos que la actividad de Jesús tiene dos ejes. Por un lado es enseñar a sus discípulos para que continúen con su ministerio. Y por el otro lado es en función de la multitud, porque los discípulos van a ir a esta multitud a anunciar el mensaje.
Toda la enseñanza del Sermón del Monte gira alrededor de la idea de la victoria del reino. Esto es realmente profundo, porque si decimos y afirmamos que evangelio es victoria, entonces el Señor Jesús nos está hablando ya en términos escatológicos. Históricamente, en el momento en el que Jesús se encuentra, está anunciando ya la victoria del reino. Así como le dijo a Nicodemo, el Mesías vive y está sentado a la diestra del Padre, pero en tu contexto histórico todavía me ves aquí, sentado, hablando contigo. Pero es la victoria del reino. Ahora, para los que vimos escatología en las 30 doctrinas, y aquí un paréntesis, como las 30 doctrinas no están, entonces empiezan a recurrir a lo que creemos los cristianos, que esto sí está disponible para todos, y no es un poquito más amplio, es más digerido, es menos condensado que las 30 doctrinas y fluye muchísimo mejor la lectura, porque las 30 doctrinas siempre vienen dando por sentado que nosotros ya tenemos cierto conocimiento de lo que nos está enseñando. Pero para referencias, entonces váyanse a lo que creemos los cristianos. Entonces, el evangelio es la victoria del reino. Ya está el reino victorioso entre los súbditos, entre el pueblo de Dios. El reino es el asunto de todo el sermón, pero en relación con los ciudadanos del reino. El reino es un nuevo orden que Jesús establecerá en la tierra. Establecerá y ya se está estableciendo, pero vamos a verlo en su plenitud cuando venga Él en la parucía. Este orden que el Señor Jesús está estableciendo, que se va a ver completamente cuando Él regrese por nosotros, es un orden diametralmente opuesto al orden que Satanás busca tener en este mundo. La primera parte del sermón es doctrinal, por eso estoy constantemente remitiéndome a las doctrinas. Por eso estoy también constantemente haciéndoles referencia a las 30 doctrinas, a lo que creemos los cristianos, porque va implícito en esta primera parte del Sermón del Monte todas nuestras doctrinas básicas. El bosquejo de esta primera parte, recordamos, es la siguiente. El tema de todo el Sermón del Monte es todas las cosas nuevas. Y lo dividimos en una primera parte, es un nuevo orden, y de ahí nos vamos a un nuevo sistema de valores, que son las bienaventuranzas, y luego una nueva relación con el mundo, que son, ustedes son la sal y la luz del mundo. Recordamos también que las bienaventuranzas, cada una consta de tres partes. Una es la declaración de bienaventurado. Cuando estamos leyendo todo el tiempo empiezan, bienaventurado él. Esta es la primera parte. La segunda parte es la descripción de quién es el bienaventurado. El pobre en espíritu, el que llora, el manso, el que tiene hambre y sed de justicia, el misericordioso. Y esa es la descripción del que va a ser bienaventurado. Y después da la descripción de en qué consiste la bienaventuranza. Primero nos dice, bienaventurado es, él nos lo describe al sujeto y después nos dice, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos recibirán consolación, etcétera, etcétera. El énfasis de estos enunciados es siempre que recaiga en la bienaventuranza. Los que lloran, los que son pobres en espíritu, los mansos, los misericordiosos, van a ser bienaventurados. ¿Bienaventurado quién es? Pues es aquel de quien Dios ha tenido misericordia, mostrándole su gracia y dándole la vida eterna. Es el regenerado que es ya capacitado para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, el que vive en santidad. El bienaventurado goza de un estado interior que trasciende, o sea, trascender es que está por encima de las circunstancias superficiales de la vida. Es una paz interior, es una seguridad, una confianza y una inefable dicha. Las bienaventuranzas tratan de un sistema de valores que es
totalmente opuesto al sistema de valores que se maneja en el mundo. El sistema de valores, entonces, pues si nos está hablando de que las bienaventuranzas son un sistema de valores, entonces también tenemos que entender qué es un sistema de valores. El sistema de valores, entonces, es todo lo que nos permite decir que una cosa u otra, o aún las acciones, son más importantes una que otra. Controla la moralidad y la ambición, la vida familiar y la industrial. Es simultáneamente colectivo e individual. Un sistema de valores rige tanto al individuo como a la comunidad en la que se desarrolla. Nuestro sistema de valores conforma nuestra personalidad y es una expresión de ella. Por esto también podemos decir que el pueblo de Dios tiene una personalidad, por el sistema de valores que el Señor nos ha dado. Las bienaventuranzas son el sistema de valores para el ciudadano del reino de Cristo. Y empezamos con el primer enunciado de nuestro sistema de valores. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu nada esperan de sí mismos y todo lo esperan de Dios. Saben que no se pueden valer por ellos mismos, saben que dependen completamente de Dios, saben que son inválidos. ¿Se acuerdan de nuestra palabra en griego, potoogos? No tienen absolutamente nada para subsistir por sí mismos. Son incapaces de cualquier cosa. Y aparte de la incapacidad, es su debilidad. Y esta debilidad la causa el pecado. La bienaventuranza de estos pobres es que de ellos es el reino, que ya son ciudadanos, que el reino ya es de ellos, pero que ha sido recibido. En eso consiste. El pobre se da cuenta que todo lo ha recibido, absolutamente todo. No hay arrogancia en el pobre porque sabe que está desvalido completamente. Y esto es bien importante porque si no entendemos que estamos desvalidos, entonces el orgullo se va a seguir apoderando de nosotros. Entonces vamos a seguir creyendo que nosotros podemos ser como. Y la verdad es que nosotros no podemos nada por nosotros mismos. Todo lo que somos nos es dado y todo lo que hacemos también nos ha sido dada la capacidad de hacerlo. Por eso, el lenguaje del pobre en espíritu es: yo no tengo nada, pero todo lo que tengo me lo ha dado el Señor. En ese sentido es que sí nos podemos llamar ricos. En ese sentido es que sí podemos ser bienaventurados y consolados, porque sabemos que todo nos ha sido puesto, hemos sido vestidos de todo lo que es Cristo. El pobre en espíritu es capacitado para reconocer su pobreza por los méritos de Cristo. Su capacitación para que pueda reconocer su pobreza ha sido gracias a los méritos de Cristo. Y se compara con Él, se compara con el Hijo de Dios, y entonces quiere ser como Él. Aquí hago mucho énfasis. Él, el pobre y el ciudadano del reino, entonces su norma es ser como Cristo. No es si Cristo quiere que yo sea. No, no, no. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Nosotros debemos ser como Él, debemos imitarlo, porque ya somos capacitados por la regeneración que ha obrado su sacrificio en la cruz en nosotros. Se ve comparado en la manera que, sí, se compara con el Hijo de Dios, pero solo porque ha sido regenerado. De otra manera, nadie, ningún ser humano natural, puede compararse con el Hijo de Dios, porque en su estado natural el hombre siempre va a estar pensando que él es bueno, y esto no es verdad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, nuestro segundo enunciado de nuestro sistema de valores. La tristeza de los que lloran es un dolor espiritual, no es un dolor físico, no es solo un dolor externo, no es solo que pongamos carita de tristeza y listo, no. Es una congoja y un sentimiento profundo de duelo porque somos incapaces, porque no tenemos absolutamente ningún mérito que ofrecer. Y esta tristeza espiritual que implica el corazón entero, tenemos que recordar, hoy lo vamos a recordar en nuestra
Sexta bienaventuranza. ¿Qué es el corazón? Pero vamos otra vez. El corazón es la integridad del ser humano. Su aspecto intelectual, sus sentimientos, sus acciones, todo esto implica el corazón. Entonces el ser humano está constrito completamente porque es pecador y porque no tiene manera de valerse por sí mismo a causa del pecado. Así que le faltan méritos y está en una condición de impotencia para presentarlos. No tiene manera de presentar méritos para él valerse por sí mismo si quiere. Los que sinceramente expresamos esta tristeza seremos consolados. Esta es nuestra bienaventuranza, que reconocemos nuestra pobreza, nuestra miseria, lloramos por ella y por eso vamos a ser consolados. El Espíritu Santo es quien nos consuela, el Paracletos, el Consolador, aquel que el Señor Jesús antes de ser crucificado promete a sus discípulos que no los va a dejar solos, que enviará al Gran Consolador. Y el Gran Consolador es el Espíritu Santo, quien nos acompaña, quien nos sustenta, quien nos instruye y quien está proporcionando constantemente la consolación a través de la palabra de Dios. Esta esperanza es para los que hemos experimentado profunda tristeza por nuestra condición pecaminosa. Tercer bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es la verdadera humildad. Es tener una idea adecuada de uno mismo. Si estoy llorando porque soy pecador, porque no tengo nada que ofrecer, porque ni siquiera soy capaz de hacer méritos para ofrecer algo bueno, entonces estoy realmente siendo humilde. Y esa es la idea adecuada de mí mismo, que no tengo nada que dar. El manso no es vengativo. Si no tiene nada que dar, entonces se da cuenta que todo ser humano está en la condición que él está, entonces no busca la venganza, se la deja al Señor y confía en el Señor. No es resentido ni se descontrola. Es sumiso al Señor, deja todo en sus manos. Sabe que está en esta relación de padre e hijo, que él está bajo la tutela de la ley y que solo a través de la ley puede trabajar en su santificación para ser verdadero imitador de Cristo. Ser manso es obra del Espíritu Santo. Otra vez nos vuelve a recordar. Ustedes no tienen nada. Todo lo que son les es dado. Si eres manso es porque el Espíritu Santo, el Paracletos, está trabajando en ti. Eso es parte de la consolación. Que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Es parte del trabajo del Espíritu Santo. Despertar nuestra conciencia y entonces hacernos entender nuestra miseria, y por eso es que Él nos consuela. En ese sentido, ese conocimiento nos va dando consuelo, ese conocimiento va transformando nuestro entendimiento, va transformando nuestras acciones, va transformando nuestros sentimientos. Así es la manera de actuar del Espíritu Santo en cuanto a consolarnos. Él es quien aplica la palabra en nosotros, provocando la fe. El manso recibe la tierra por heredad. Mientras que el pobre es ciudadano del reino, el manso ve tangible su herencia. La tierra es para él y le pertenece por derecho, porque ha sido adoptado hijo de Dios. Otra vez, pasivo totalmente, y Dios tiene la responsabilidad total de tomar a este creyente y adoptarlo e injertarlo a su familia. Por eso, por derecho le corresponde a la tierra, por ser hijos adoptados de Dios. La tierra es posesión por derecho del ciudadano del reino. Y fíjense qué cosa más bonita, porque aparte de todo, aparte de ser adoptados, nos da el derecho legal. Conforme a la ley, somos hijos de Dios y somos herederos juntamente con Cristo. Tiene su elemento escatológico. ¿Por qué? Porque vamos a recibir esta tierra cuando el Señor venga en la parusía, cuando sea conformada la tierra o creada nuevamente, y entonces el Señor more entre nosotros, digamos, de una manera diferente. Ya físicamente lo veremos
tal como Él es, porque hemos sido transformados a su imagen. Y otra vez está presente todo el tiempo esta idea de que nosotros no podemos hacer nada, de que todo lo hemos recibido. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El constante e insaciable deseo de justicia es un valor del reino. Del reino de los cielos. Los que anhelan justicia son los que oran sinceramente, sea hecha tu voluntad. ¿Qué justicia añoran? Pues la que les es imputada por la obra redentora de Cristo. Ellos tienen constante hambre y sed de esa justicia que Cristo ha comprado para nosotros. La justicia que buscan es una justicia imputada. Esta justicia otorgada por gracia lo pone en una posición recta para con Dios el Padre. Delante del Padre, gracias a esta justicia que Cristo ha puesto en nosotros, es que nos podemos presentar delante del Padre rectos, sin mancha, sin tacha, irreprochables, porque esta justicia nos está cubriendo. La dicha del hambriento y del sediento es ser saciado. Y veíamos que esto va siendo constante. Constantemente el Señor está saciando nuestra hambre y nuestra sed de justicia. Será totalmente satisfecho en abundancia, tanto que ya no va a volver a tener ni sed ni hambre. Los hambrientos y sedientos serán totalmente justificados. Y esta es su bienaventuranza. ¿Cuándo? En la parucía, cuando el Señor venga por su pueblo. Siguiente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El misericordioso ama, el misericordioso es compasivo, porque se ha dado cuenta que nada tiene y que todo le es dado, y porque el Espíritu Santo ha regenerado su corazón, entonces es que puede empezar a mostrarse como la semejanza de Dios. La semejanza, o este aspecto del ser humano que es la semejanza de Dios, es que refleja los atributos comunicables, y parte de estos atributos comunicables es amar, es la compasión, es que tiene empatía, se identifica con el sufrido, comparte las penas del que está sufriente, también sus preocupaciones, y para que pueda ser misericordioso, para que pueda amar, para que pueda ser compasivo, entonces es necesaria un alto grado de abnegación. Es necesario que él se niegue a sí mismo, que su ego sea quitado de él. Otra vez, esto es solo por obra del Espíritu Santo, y entonces es que empieza a sufrir con el sufrido. La misericordia se aprende. ¿Y cómo la aprendemos? Pues en el ejemplo de Cristo, que se despojó de sí mismo, no teniendo en cuenta el ser igual a Dios, y entonces vino y moró entre nosotros, y murió por nosotros, y nos compró la salvación. Él mostró misericordia para con nosotros, y nosotros lo imitamos, mostrándonos misericordiosos para con los demás. La misericordia es comunión y comunicación con Dios. Y esta comunión y esta comunicación fue restaurada en Cristo, por sus méritos en la cruz, por su humillación todo el tiempo. Estos 30 y tantos años que estuvo en la tierra, gracias a esa humillación, es que nuestra comunión con el Padre ha sido restaurada. Y recordemos que este es el objetivo principal de nuestra salvación, que nuestra comunión y que nuestra comunicación con el Padre vuelva a ser como fue desde el principio. Por eso debemos mostrar misericordia a todos los hombres, especialmente a los hermanos, a los miembros de la iglesia. Practicando misericordia es que recibimos misericordia. Recordamos que esta bienaventuranza, en la práctica viene la bendición, porque los misericordiosos alcanzan misericordia. Sexta bienaventuranza es la de hoy. El maestro Gerald empieza con una introducción, vamos a leerla. Dice, las bienaventuranzas en su conjunto enseñan un nuevo sistema de valores. Ya lo vimos. Con el sistema de valores del reino, somos instruidos en la percepción espiritual acerca de cómo mirar al mundo y cómo mirar la vida, de cómo juzgarlos
y cómo aplicar este juicio a nosotros mismos. El hombre no renovado en Cristo es incapaz de entender la verdadera bienaventuranza. Y por eso les decía, me preocupa escuchar algunos comentarios, porque de repente se deja ver en este mal uso del lenguaje que no hay un entendimiento exactamente de esto. Que el hombre no renovado en Cristo es incapaz de entender la verdadera bienaventuranza. Siempre aplicará una norma falsa. Aún el cristiano necesita instrucción. Los cristianos todo el tiempo estamos siendo instruidos, todo el tiempo estamos siendo enseñados, todo el tiempo estamos creciendo en espíritu y en verdad, en gracia, igual que nuestro Señor Jesucristo. Cuando estuvo en la tierra, cuando era niño y estuvo en este proceso de crecimiento natural como cualquier ser humano. Sin la palabra de Cristo, tampoco podrá poner en práctica el verdadero sistema de los auténticos valores del reino. Esta es la introducción que el maestro Yara nos da a esta quinta lección. Y luego nos dice, entra de lleno a la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. Dice que una traducción mucho más literal sería dichosos los puros. Y aquí nos da una palabra, no nos dice si en griego seguramente, kataroi, que es purificados, purgados, limpiados con respecto al corazón. Y es interesante, ¿por qué nos da tantos sinónimos? Y yo estuve buscando en el diccionario. ¿Qué es purificar? Purificar es quitar lo malo o lo inútil. Fíjense, bienaventurados los a los que les han quitado lo malo y lo inútil del corazón. Eso es en cuanto a limpio. Perdón, purificado. En cuanto a purgado, quiere decir quitar de una cosa lo peligroso o lo dañino. El limpio de corazón le han quitado lo peligroso y lo que hace daño. Y en cuanto a limpio, es quitar la suciedad. Y nos da los tres sinónimos, nos da un campo semántico. Todo implica limpieza. Todo implica quitar lo que nos sirve, lo que hace daño, lo que es impuro. Y a estos que les ha sido limpiado el corazón, les da la bienaventuranza. Para poder entender cuál es la bienaventuranza de los de limpio corazón, tenemos que ir a los siguientes versículos que contienen una buena exposición de este concepto de limpieza de corazón. Vamos, por favor, si no quieren buscarlo porque yo voy muy rápido, nada más pónganme atención, vamos a escuchar. Salmos 24:3. El Salmo 24, pues casi nos lo sabemos todos de memoria. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Al que le ha sido quitado este asunto de las cosas vanas, el que no jura con engaño, el que no es mentiroso, el que su hablar es sí, sí, y su no es no. Este es el que subirá al monte de Jehová. ¿Cuál es el monte de Jehová? La mera presencia de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento eso era lo que significaba tanto el monte de Jehová como el monte de Sion, como el templo. Era Emmanuel. Dios con nosotros, era la presencia de Dios entre su pueblo. Entonces, el de limpio corazón es capacitado para entrar a la mera presencia de Dios el Padre, porque ha sido limpiado su corazón. El Salmo 73:1 dice, Salmo 73:1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Para cuál Israel? Para el verdadero, para el Israel espiritual, para este Israel que está conformado de los dos pueblos, tanto de la nación israelita como sangre, como pueblo, como de nosotros los gentiles, que de estos dos pueblos hizo uno. Para con este Israel, Dios es bueno. Para con este Israel que tiene limpio el corazón. Primera de Timoteo 1:5. No sé si les avisé que esta clase va a estar un poquito
densa, pero váyanse acomodando porque va a estar así. Primera de Timoteo 1:5 nos dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Todo lo que ya vinimos diciendo es característica de estos de corazón limpio y es un amor sincero. Esto tiene mucho que ver y alude a la ley. La ley es una ley de amor, una ley que nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este de limpio corazón sabe amar correctamente. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí tenemos una cosa interesante porque el apóstol Pablo nos está dando las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Y aquí las tenemos y le dice a Timoteo, practícalas. ¿Practícalas con quiénes? Con la comunidad de los escogidos, con los santos, con la iglesia. Y no te olvides de esto. Y Primera de Pedro 1:22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado vuestras almas. Vamos a ver qué dice arriba. Y mediante el cual creéis en Dios, ¿mediante quién? En Cristo. Quien él resucitó de los, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y vuelve otra vez a hacernos énfasis en no por ustedes, sus méritos, no, los de Cristo. Porque Él ha dado, incluso sus méritos nos los ha imputado también. Y por eso es que podemos amar correctamente y comportarnos como el Señor nos está diciendo en estos versículos que hemos leído. Esta es una buena exposición de quiénes son los de limpio corazón y cuáles son sus características. ¿Sigo? Limpio corazón no se refiere simplemente a una forma de sinceridad o a una falta de hipocresía. Porque si nos vamos solamente a esto, a que fuera una falta de hipocresía, a que fuera solamente sinceridad, entonces estaríamos remitiéndonos otra vez a nuestros méritos, a unos méritos que el bienaventurado sabe que no tiene. ¿Qué significa esto de corazón? Permítanme un segundo, déjenme. Ok. En los versículos siguientes vamos a encontrar referencias a la verdad. Otra vez. El Salmo 24:4 nos dice que ¿quién entrará al monte del Señor? ¿Quién estará en el monte del Señor y quién subirá a su lugar santo? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Salmos 73:24, es guiado, el que es guiado por el consejo de Dios. Primera de Pedro, el que es obediente a la verdad. A la verdad, vuelvo otra vez, a la verdad plasmada en las Escrituras y a la verdad con mayúscula, a Cristo, el obediente a la palabra de Dios, en su expresión más amplia. Primera de Timoteo 1:10, que también el limpio de corazón sabe cuál es la sana doctrina. Está consciente de lo que implica ser bienaventurado y él sabe exactamente la doctrina, la enseñanza de Dios plasmada en la Biblia. Aquí voy a hacer un paréntesis largo, porque voy a tomar un material con el que estamos trabajando.
dice que es esencial, que la doctrina es esencial para poder ser limpios de corazón. Que la comprensión intelectual es absolutamente esencial para que podamos ser limpios de corazón verdaderamente. ¿Por qué? Porque nos está explicando qué es el corazón. El corazón es el centro del ser humano. El corazón implica lo intelectual, implica los sentimientos, implica la voluntad. El íntegro, el que es verdaderamente limpio de corazón, tiene conocimiento. De lo contrario, es imposible. Por eso nos dice el pastor Lloyd-Jones que es esencial, porque sin él no es. Sin entendimiento no se puede ser de limpio corazón. El cristianismo tampoco es básicamente una cuestión de conducta externa, como los fariseos, que solo se centraban en lo aparente, pero por dentro estaban, como decía el Señor Jesús, son como sepulcros abiertos, o más bien blanqueados, ¿no? Porque su boca está llena de mentira, su lengua es como lengua de áspid. No se trataba, ni antes ni ahora, se trata de una carita así de piedad. El maestro Gerald siempre nos decía, ¿no? Vienen aquí a la iglesia y ponen carita de santitos. No, 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 es que no se trata de eso. Se trata de que aquí estemos conscientes que esto no actúa conforme a lo que el Señor quiere, pero que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque la santificación y el Espíritu Santo están trabajando en nosotros. Tampoco es mero sentimentalismo, porque también hasta a estos extremos nos vamos. Ay, si llora, entonces sí es hijo de Dios. Si todo el tiempo tiene carita bonita, tiene una sonrisita, si todo el tiempo, ay, 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 qué felicidad, entonces sí, pero no, no se trata de mero sentimentalismo, se trata de un sentimiento inteligente, de un sentimiento consciente y de actitudes inteligentes y conscientes también. ¿Qué significa entonces el término corazón? El término significa el centro de la personalidad. El maestro Gerald nos lo describe muy bonito, pero eso lo voy a dejar al final. Voy a trabajar con este material primero. Implica emociones, implica voluntad, implica intelecto. Incluye las tres cosas. El hombre total, el hombre íntegro, el nefesh. Estamos hablando todo el tiempo de este ser humano que es espíritu corpóreo, de este espíritu que tiene cuerpo y que así se manifiesta, que es consciente, que es inteligente. Bienaventurados los que son puros, no tan en la superficie, sino en el centro mismo de su ser, en su esencia. Y por el otro lado nos dice que también el corazón siempre es la raíz de todos nuestros males, porque aquí radica los problemas. Aquí radica los engaños, porque si nos vamos a Gálatas y leemos lo que aquí como chiste local denominamos la hermosa lista de los frutos de la carne, entonces nos vamos a dar cuenta que del corazón nace un montón de cosas horrorosas. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Y por qué entonces estamos hablando que los de limpio corazón, y estamos hablando de la integridad del ser humano, y por el otro lado estamos diciendo que este corazón es el problema de todos los males del mundo? Pues porque está corrompido por el pecado, porque solamente un corazón que ha sido lavado de su pecado, de estas situaciones horrorosas que provoca en nosotros, entonces este corazón es el que podrá ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Dice, y de inmediato veo cuán densas las doctrinas en estas bienaventuranzas. Cuán llenas de doctrina están las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque los de limpio corazón necesitan haber sido regenerados. Los de limpio corazón necesitan ser los conversos.
necesitan la justificación, necesitan adopción, necesitan santificación y santidad, necesitan glorificación. Antes de esto, necesitaron la predestinación y el llamamiento eficaz. Todo esto implica el orden de nuestra salvación, si ya se dieron cuenta, y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Y para recordarles y otra vez hacer énfasis en que no somos acreedores y ni merecedores a nada, vamos a ver, la regeneración nos es dada. ¿Ocurre cuándo? Cuando el Espíritu Santo implanta la semilla de la vida en el corazón del creyente. El creyente que hace nada, está batido, no puede valerse por sí mismo. La conversión es también es acto del Espíritu Santo porque vuelve consciente al regenerado de que ahora tiene la vida de lo alto en él. La justificación. Cristo, al ser humillado por su ministerio, por su resurrección, entonces es que el Espíritu Santo aplica esa justificación que Cristo gana para, no, para nosotros y nos da la aceptación a la presencia del Padre. Después, la adopción. Otra vez, no hacemos nada, sino que siendo adoptados, vivimos esta relación de padre e hijo con Dios. Nosotros no hacemos nada. Dios toma la responsabilidad de tomarnos y de conformarnos de acuerdo a su Hijo Cristo, a través del Espíritu Santo. Nos santifica. Otra vez, es Dios por medio del Espíritu Santo quien nos separa del mundo para servirle a Él. Y la glorificación es una cosa muy bonita, como la describe el maestro Gerard. Es el estatus que el creyente tiene como ciudadano del reino de Cristo y miembro de la familia de Dios. Es el derecho de disfrutar como heredero electo la plenitud de la herencia. Es disfrutar ya lo que será en la parusía. Ya estamos glorificados. Todo el orden de nuestra salvación está completo. Delante del Padre no tenemos mancha. Podemos presentarnos delante del trono de la gracia por los méritos de Cristo. Y entonces nos vamos dando cuenta cómo el bienaventurado tiene que estar consciente de todo esto. Y esto sin pasar por todo lo demás que implica el ser pueblo de Dios, el ser parte de la iglesia, el ser ciudadano del reino. Bueno, en este sentido estamos viendo lo que implica ser ciudadano del reino, pero son todas las enseñanzas que la Biblia nos va dando. Solamente hemos repasado el orden de nuestra salvación. Y solamente con esto podríamos ver lo cargadas de doctrina que están cada una de estas bienaventuranzas. Y en sí, todo el sermón del monte, esta primera parte, y luego lo que implica la práctica de estas doctrinas en la vida diaria. Y vuelvo otra vez. Limpio corazón significa ser como el Señor Jesucristo mismo. Estoy haciendo énfasis en ser, como Cristo, en imitarlo a Él, no en ser como el Señor Jesús quisiera que seamos. Hay una diferencia grande, porque si nosotros afirmamos eso, entonces estamos afirmando que yo puedo hacer, y estamos aprendiendo que yo no puedo hacer nada, porque el Espíritu Santo está obrando en mí, es que voy a ser como el Señor Jesucristo. Ser de limpio corazón significa guardar el primero de los mandamientos. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Deberíamos vivir para la gloria de Dios en todos los sentidos. Y esto debería ser el deseo supremo de nuestra vida. Significa que seamos a Dios, que deseemos a Dios, que deseemos conocerlo, que deseemos amarlo y servirlo. Y nuestro Señor afirma ahora que solo los de limpio corazón pueden ver a Dios. El propósito de todo el cristianismo es conducirnos a la visión de Dios.
¿Qué hace falta entonces para poderlo ver? Santidad y limpieza de corazón. Todo el tiempo, ahora ya siendo capacitados, podemos trabajar en nuestra santificación. Porque el Espíritu Santo nos está consolando, nos está ayudando, nos está capacitando constantemente para trabajar en nuestra santificación, para desear ver a Dios. ¿Por qué? Porque nos sabemos ya limpios, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Ah, no quiere hacerme caso a esto, déjenme pasar a la siguiente, a la siguiente diapositiva. La bendición es para los que adoran al Dios verdadero. Y vamos a ver quiénes son estos que adoran al Dios verdadero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 24, que dice, 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús está hablando con la mujer samaritana y la mujer samaritana está preguntando, ¿dónde se debe adorar? Y el Señor le dice, te digo que ahora es el tiempo cuando los verdaderos adoradores a los que el Padre busca, entonces lo adorarán en espíritu y en verdad. ¿En espíritu por qué? Porque son conscientes, porque son inteligentes, porque usan su intelecto para adorar a Dios como Él demanda que sea adorado. ¿Cómo? Pues porque conocen su palabra. En verdad, conforme a las Escrituras. Y aquí podríamos hacer alusión al ¿qué regidor del culto cristiano? Al principio regulador del culto cristiano, que está contenido en las Escrituras. Y que en algún momento atrás decíamos que lo que Dios ha puesto para que sea Él adorado correctamente en su culto, es lícito y es una obligación, es una orden que lo cumplamos. Y todo lo que no está en la palabra entonces queda prohibido. Y eso nos debe quedar bien claro, porque solamente así podemos dar un culto correcto. Siguiente característica. La adoración es asunto del corazón, que es el centro del ser humano. Y volvemos a hacer énfasis. ¿Qué es la adoración? O más bien volvemos a recordar. La adoración es una actitud de suma reverencia porque estamos delante del trono de la gracia. Y también es una actitud de estar de rodillas delante del Creador de todo el universo, que es santo y perfecto y que ha enviado a su Hijo para que nosotros tengamos la capacidad de presentarnos puros y sin mancha delante de Él. Y esto se dice fácil, se dice rápido, pero es muy profundo. Es que debe cimbrarnos todo lo que implica la adoración y que ahora somos capacitados para poder hacerlo. El Antiguo Testamento nos dice y nos habla del corazón en Proverbios. Y nos va a empezar a describir al corazón en Proverbios. Vamos a Proverbios 4. Proverbios 4. 4:4 dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. El 21 dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, en el centro de tu ser. El 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Creo que este versículo es bastante mal entendido. Porque de repente hacemos solo alusión a lo sentimental. Guarda tu corazón. No. Guarda. ¿Qué te está diciendo? Guarda tu ser entero porque es el centro de tu vida. Guarda tu intelecto. Las tres aspectos de tu corazón, guárdalos porque ahí está la vida. Porque si alguno de esos tres elementos está torcido, entonces no va a ser una vida plena. Porque entonces también puede ser que si ese corazón está enfermo, entonces no tiene vida, porque no ha sido regenerado. Proverbios 22,
Proverbios 22, 17 nos dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. El 23:7 nos dice: porque cuáles son sus pensamientos en su corazón, tal es él. ¿Quién? Pues el avaro, ¿no? Nos está diciendo ahí del que hace lo malo. 23:12 también nos dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de la sabiduría. El 15, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. El 17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. El 19, oye, hijo mío, y sé sabio, y entenderá tu corazón el camino. El 26, dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por mis caminos. Y el 33 nos dice: tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Todo esto nos está dando la idea de lo que es realmente el corazón, que ya dijimos que es el centro del ser humano. El Nuevo Testamento nos lo va a describir así. Vamos a Mateo 15. Mateo 15, 19 dice: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Mateo 15, estoy leyendo mal. Es el 15, estoy buscando el 19, 5. 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aquí nos encontramos otra lista de esas que no nos gusta leer mucho. Mateo 22, 37 nos dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y así nos podemos seguir con Efesios, con Filipenses, dándonos la idea de lo que implica el corazón. Ellos, los de limpio corazón, verán a Dios. Su dicha es esa. Segunda de Corintios nos dice: ver a Dios es ser transformado a su imagen. Este versículo ayer que lo estaba repasando, después de todo lo que ya había leído y todo lo que ya hemos visto, creo que es edificador leerlo. Lo he perdido aquí en la Biblia. Es Segunda de Corintios. 2 Corintios 3 nos dice 17 y 18: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu. ¿Para qué? Para ver a Dios como Él es. Porque vamos a ser transformados a su imagen. Imagen, recuerden, desde Génesis, la imagen del ser humano es la conciencia. Es un ser inteligente, porque Dios es así. Y entonces, así nos va a transformar, para poderlo ver como Él es. Ser la imagen de Dios es la dicha del hombre, según el Salmo 17, versículo 15.
y el cumplimiento de la oración sacerdotal. ¿Qué dice Jesús en Juan 17, 24? Yo no sé si es porque yo estudié tanto el Evangelio de Juan, pero a mí me gusta mucho remitirme en todo esto siempre al Evangelio de Juan. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Van a estar con Jesús. A estos que me has dado, quiero que estén conmigo, para que vean mi gloria. Y un poquito antes dice que la gloria que tú me has dado, la tengan ellos también. Un poquito antes, en ese mismo capítulo. Entonces, vamos a ver la conclusión que nos da el maestro Gerald, porque es muy, muy interesante. La voy a leer completa. Su dicha es que verán a Dios. Tenemos que interpretar esta frase a la luz de 2 Corintios, que es lo que vimos. Ver a Dios es ser transformado a su imagen. Fuimos creados a su imagen, la cual aún después de la caída nos da un valor especial. Y tenemos la obligación moral de ser esa imagen. También debemos darnos cuenta de que serla es la dicha del hombre. Esta dicha es el cumplimiento de la oración sacerdotal del Salvador por los suyos, que es lo que acabamos de leer. Y al final, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, en el sentido de que los discípulos están recibiendo capacitación en función de los que van de la multitud. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Te ruego por los que van a escuchar y van a creer en mí por lo que ellos van a hablar de mí. Bueno, aquí terminamos esta lección y vamos a entrar a las preguntas o comentarios. Déjenme dejar de compartir para verlos. Ok, listo. Si tiene, creo que hay aquí un comentario en el chat. No, ah, ok. Bueno, hola Almita. No te escuchamos tantito. A ver ahí. Ahora. Encienden su micrófono. Prender. Ya. Buenas tardes. Gracias. Hola. Hola. Bueno, si alguien tiene algún comentario. Buenos días a todos, hermana Susi y su esposo Raiser, y a todos los hermanos que estamos reunidos en esta escuela dominical. A mí me gustaría, bueno, en un futuro, ¿verdad? Se me hace tan bonito todo lo que enseña maestra Susi y también el pastor Raiser con las cartas de Pablo. Pues lástima ahorita que entre semana ya entré a trabajar y ya no las puedo ver, pero en YouTube, qué bueno que las graban, ¿verdad? Pero a mí me gustaría, no sé, que en un futuro estudiar así, no sé, una licenciatura en teología, en todo esto. Tener así como que un estudio así más profundo para, pues no sé, pues para servir mejor en mi iglesia, para poder preguntar y contestar todas las oposiciones que me hacen cuando me ponen, porque estuve una temporada como maestra de escuela dominical de adultos. Pues ahorita está cerrada la iglesia, ¿no? Nos reunimos y no hacemos así este tipo de cosas de que se hiciera un culto así en línea, no se hace, ¿verdad? Nada más se graba la predicación y ya. Pero pues sí me gustaría pues, así prepararme, tener una licenciatura o un doctorado así en teología y todo ahí. En todo eso se me hace tan hermoso que no tengo palabras cómo describirlo. Estoy aprendiendo cosas que no sabía, que ni siquiera me pasaban por la mente, que no imaginaba qué significara. Y
pues a mí me gustaría conocer, aún con esto se me hace todavía bien poquito, yo quisiera saber más, quisiera entender más cosas para poder ser útil a mi iglesia. Y sí, pues para poder capotear a todos los hermanos que cuando me toque ser maestra, pues poder contestarles así oportunamente y en forma, para que, pues no sé, algún día pudieran entenderlo, ¿verdad? Los que no creen. Porque pues muchos, los que van ahí a donde yo voy, donde yo me congrego, a la iglesia presbiteriana, muchos, pues la mitad son bautistas, wesleyanos, o sea, arminianos. El pastor ese que existió, Wesley, él era arminiano, creo. Entonces la mayoría de las iglesias bautistas son arminianas, no todas. Hay iglesias reformadas, bautistas, pero en este caso... los hermanos que van a donde yo voy a la presbiteriana, no sé por qué motivo se salieron de la bautista, no tengo idea, y pues no es asunto mío, ¿verdad? Pero están ahí, pero pues sí, contradiciendo todo lo que los hermanos ya tienen ahí años enseñando, que son las cuestiones, ¿verdad?, de la gracia y todo lo que es la doctrina reformada. Pues ellos siempre lo están contradiciendo. Incluso la escuela dominical, somos, por ejemplo, vamos, en total somos como, ¿qué les diré? Somos como unas 50 personas en total. Así, ya que van así seguido. Y en la escuela dominical, cuando hablamos de esto, no van bien poquitos. ¿Qué les diré? Como unos 10 o 12, cuando mucho. Y a veces hasta menos, porque no quieren saber nada de esto. Entonces, y cuando van esos bautistas, pues están ahí contradiciendo. Pero sí sería bueno, a mí me encantaría en un futuro, ¿verdad? Sí, o sea, tener un estudio así, aunque sea por línea, ¿verdad? No sé, un diplomado o una licenciatura. Me encantaría. Gracias, hermana Susi, está muy bonita su clase. Muchas gracias. No sé qué bueno, decirte, Yasmín. Bueno, hay. Sí, dice, aquí está Lucy, dice que el Señor cumple los deseos de nuestro corazón, sobre todo cuando son conforme a su reino. Y así va a ser. Entonces, hay un proyecto a futuro de la Fundación, pero también el Seminario Teológico Reformado también tiene una licenciatura en teología reformada en línea también. Entonces, pues ve orando y en su tiempo el Señor va a proveer. De todo esto que estás estudiando, va a ser una excelente base y una plataforma excelente para cuando llegue el momento. Gracias, sí, tiene razón, lo espero. Voy a orar para que Dios me lo conceda pronto. Bueno, ¿tiene alguien alguna duda? ¿Algún otro comentario? ¿No? Oscar, ¿no tienes preguntas? No tengo preguntas. Ah, bueno. Ok, entonces vamos a orar para despedirnos. Padre soberano, Rey del universo, Señor, a ti elevamos nuestras vidas en oración y en gratitud por tan grande generosidad la que hemos recibido por medio de Cristo. Gracias te damos porque podemos ser emblanquecidos por tu obra eficaz y podemos tener la dicha que goza, Señor, todos los de limpio corazón, porque tú has dispuesto precisamente a generar esta limpieza en nuestras vidas y nos has declarado puros y sin mancha. Gracias porque también nos capacitas, luego de darnos esta dicha, de poder contribuir a nuestra santificación conforme a nuestra responsabilidad de seguir estudiando y de seguir doblegando nuestra mente, doblegando nuestro corazón a tus preceptos
y junto con ella, Señor, nuestra vida en su totalidad manifestada en nuestra relación con la sociedad. Te pedimos que tú sigas obrando y sigas proveyendo lo necesario para seguir firmes en tus caminos, para que podamos responder como acabamos de cantar. Tú nos has llamado, aquí está nuestra vida, úsala para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. En la siguiente clase terminamos esta lección. Gracias, bye.